4 estrenos llegan a las salas tucumanas. Johnny English 3.0. Es en esta tercera entrega que el agente secreto más torpe y querido tiene una nueva misión cuando un ataque cibernético revela la identidad de todos los agentes secretos del Reino Unido, dejando así a Johnny English como la única salvación para encontrar al hacker, superando los desafíos de la tecnología moderna para hacer de esta misión todo un éxito. ¡Santos castores! ¿Qué es eso? Animales en apuros. Luego de convertirse en mejores amigos, un castor y un gato emprenden una peligrosa misión para liberar a sus compañeros animales que fueron secuestrados por una extraña invasión extraterrestre. En esta aventura de incierto resultado, conocerán a nuevos amigos y dejarán de lado sus diferencias para realizar el rescate más grandioso de la historia. Venom. Se trata del spin-off de Spider-Man que cuenta el origen de Venom, uno de los acérrimos enemigos del Hombre Araña. Un reconocido periodista se encuentra investigando una fundación dirigida por un científico que realiza experimentos ilegales en seres humanos. Durante una visita, este reportero queda infectado con un virus que lo lleva a sufrir transformaciones que lo llevarán a adoptar la forma de Venom, convirtiéndose así en un despiadado y peligroso supervillano. El potro, lo mejor del amor. Cuenta la vida de uno de los ídolos más grandes de la movida tropical. Rodrigo Bueno siempre quiso cantar. Siempre estuvo también acompañado por sus padres e ingresó al mundo de la música como cantante romántico. Sorprendido por la muerte de su padre, durante su duelo comprende que la vida sigue y que lo más importante que tiene para salir adelante es la música y también su verdadera pasión, el cuarteto. Esto lo llevará a transformarse en el potro cordobés, un ídolo de multitudes que se enfrentó a polémicas, excesos, contradicciones en el medio de una ascendente y meteórica carrera. Fue lo mejor del amor. Dejó mi esposa, tú dejas tu marido para matarnos en un cuarto de hotel.